Lucas, soy tu abuela. Llevo mucho tiempo queriendo contarte algo, pero como últimamente solo tienes tiempo para la tablet, he decidido mandarte un mensaje por aquí para contarte una historia. Una historia sobre Jaén, tu ciudad y la mía. Hace muchos, muchos años, había en Jaén una gran sierpe, lagarto o dragón, que tenía atemorizada a los habitantes de la ciudad desde su guarida en el barrio de la Magdalena. Según cuentan, el monstruo era enorme y su apetito era aún mayor, tanto que acababa con todo animal o persona que se acercara a su cueva, situada junto a un barranco. El miedo que infundía era tal que nadie podía coger agua de la fuente sin temor a perder su vida entre las fauces del animal. Todos los intentos para acabar con la amenaza que el temido dragón suponía para Jaén resultaron infructuosos. Un día, un preso condenado a muerte se propuso a sí mismo acabar con el monstruo a cambio de recuperar su libertad. Conocedor de la voracidad de la sierpe, el reo recurrió a su astucia y fue engañándolo con distintos cebos. A la iglesia de San Ildefonso, sí, donde le llevamos flores a la Virgen de la Capilla de la Feria. Panes, carnes y desperdicios, el reo colocó una piel de cordero que envolvía pólvora en su interior. El dragón devoró el peligroso manjar sin percatarse de nada, hasta que ya fue demasiado tarde. Es por esto que el símbolo de esta ciudad ha sido, es y será una sierpe o dragón, a la que los jienenses gustamos de llamar lagarto, que se ha convertido en una de nuestras señas de identidad más reconocibles. Ha dado nombre a marcas, clubs y revistas, también a festivales. Ha ilustrado banderas, ha protagonizado desfiles, ha inspirado poemas y su muerte dio lugar a numerosos dichos populares. Tenemos hasta un día oficial del lagarto y una bebida que se toma en este día, la sangre del lagarto. Su historia pasó de padres a hijos, de generación en generación. Fue objeto de diversos estudios, tema de análisis en muchos libros y publicaciones y protagonista de múltiples investigaciones, convirtiéndose esta leyenda en uno de los 10 tesoros del patrimonio cultural inmaterial de España. Y hoy te la cuento a ti, mi niño, como a mí me la contó mi abuela y a ella la suya, para que un día se la cuentes tú a tus hijos, para que todos sepamos que en la vida las amenazas se combaten con astucia y valentía. Y para que todo el mundo conozca la historia del animal que tuvo atemorizada a esta ciudad y la de una ciudad, la tuya, la mía, que se enfrentó a la adversidad, dando lugar así a la memorable leyenda eterna del lagarto de la Magdalena.